Amigos y amigas de Canal 8, tengan ustedes muy buenas noches. Y seguimos en Hablemos de Educación, hoy lunes 12 de enero del 2015. ¿Cómo pasa el tiempo? El tiempo no perdona. En estos días estuvimos revisando una serie de videos, de imágenes y de historia de una serie de personalidades. Por ejemplo, estuvimos revisando la biografía de una genialidad, como fue Salvador Dalí. Salvador Dalí, como muchos de ustedes tienen conocimiento, fue un pintor irreverente de España que creó y recreó una serie de imágenes que, como él mismo decía en uno de estos videos que observaba en este fin de semana, que lo que buscaba él era fotografiar la realidad. Y las imágenes que él pintaba debían significar una fotografía de la realidad. Y Hablemos de Educación pretende ello, pretende ser una fotografía de la educación en nuestro país, y básicamente en Lima Este. Vamos a seguir en ese derrotero. Por eso es que paulatinamente les iremos a ustedes ofreciendo videos de una serie de personalidades. También observamos videos trascendentales y muy novedosos, como las declaraciones de este genial personaje llamado Julio César Cortázar. Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez han dicho que Julio César Cortázar era una genialidad en el diálogo, que empezaban a conversar a las 7, 8 de la noche y rayaba el día y amanecía, y Julio César Cortázar no dejaba de ser un encanto. Y hemos visto en este fin de semana las declaraciones de Julio César Cortázar a la agencia española, donde Julio César Cortázar demuestra una solvencia académica única, donde demuestra por qué es una eminencia en la literatura universal. ¡Qué palabras! ¡Qué magia! ¡Qué encanto! Y queremos que Hablemos de Educación también tenga el encanto y la magia de Julio César Cortázar. Por eso es que estamos con ustedes. Y también hemos visto esa lucidez y esa sagacidad, esa astucia del conocimiento de otro genial personaje, como Jorge Luis Borges. No obstante haber perdido la visión, Jorge Luis Borges no dejó de ser una lumbrera. Y en declaraciones que diera entre el 60 y el 70, cuando uno puede ver en YouTube, precisamente de la agencia española, es impresionante lo que declara este genial personaje, que muy bien puede manejar el alemán y el inglés, y cómo no, el castellano. Y decía en sus declaraciones cosas mágicas que vale la pena recordar en estos momentos para todos los amigos de Hablemos de Educación. Es impresionante lo que perora y lo que declara el genial Jorge Luis Borges. Este genial personaje que decía que la biblioteca es ese espacio mágico donde viven algunos espíritus asoladores. Es impresionante escuchar a este genial personaje que, según cuenta su hermana, a los 6 años ya devoraba libros y libros en inglés y en alemán, como el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Este genial personaje en este fin de semana también nos ha dado luces. Y Hablemos de Educación tiene que seguir dando luces para seguir encaminando precisamente el derrotero de este trabajo encomiable. Podemos observar muchos otros videos, los videos de por qué los chicos se aburren en la escuela. Y no queremos que Hablemos de Educación sea un programa aburrido. Por eso es que convocamos e invitamos a nuestros directores, a nuestros docentes y a nuestros estudiantes para que ellos sean los protagonistas de la historia de Hablemos de Educación. ¿Por qué los chicos se aburren en la escuela? ¿Por qué en un determinado momento este genial personaje, como Albert Einstein,
estaba haciendo otra cosa cuando la maestra estaba desarrollando su clase de matemática. Y la maestra le decía: Albert, presta atención. Albert, presta atención. Y Albert comenta, muchos años después, en su libro Los Años Maravillosos, que cuando él estaba en la última silla, en el último lugar del aula, él estaba pensando, dice, en cómo podía viajar por todos los confines del universo montado en un caballito imaginario que eran los rayos del sol. Y la maestra le seguía diciendo: Albert, presta atención. Y gracias a ese hecho, Albert pudo crear la teoría de la relatividad. Impresionante entonces. Queremos que Hablemos de Educación siga siendo ese espacio de fascinación. Pero queremos que Hablemos de Educación siga sobre todo siendo ese espacio de no aburrirse. Por eso es que también le vamos a ofrecer las oportunidades que se dan en otros países. Hemos estado viendo la educación en Finlandia. Es impresionante cómo en Finlandia los padres no le están presionando a los hijos para que a los 5 años vayan de una vez a primero de primaria, como hacen en algunos de los países de Sudamérica. En Finlandia, el sistema educativo de primaria empieza recién a los 7 años. Con chicos que leen y que escriben muy bien y cuyo aprestamiento está de los 5 a los 6 años. Y necesitamos que Hablemos de Educación recoja esa experiencia, pero que no la imite. Y que de una forma muy inteligente, con asesores pedagógicos y con docentes fortaleza, en inicial, en primaria y en secundaria, podamos potenciar el nivel de nuestro sistema educativo. Amigos y amigas, en ese contexto es que les presentamos el día de hoy Hablemos de Educación, hoy 12 de enero. Vamos a tener en Hablemos de Educación una serie de videos. Videos muy importantes que recogen la tradición y la sabiduría de personalidades como los que estamos mencionando. También de personalidades que no dejaron de ser, que no dejaron de ser maestros. Julio César Cortázar fue profesor de aula. Y ni qué decir de otras personalidades como los nuestros. Vallejo es otra lumbrera que ayudó a iluminar el trabajo pedagógico en el aula. También fue profesor en el aula. Por eso es que Ciro Alegría dijo y escribió: el Vallejo que yo conocí. Muchos de nuestros compatriotas que trabajaron permanentemente en el aula no dejaron de ser maestros a pesar de trabajar con la escritura. Y otro ejemplo de ello es José María Arguedas. Creo que estos espacios de trabajo en el aula no tenemos que descuidarlos. Y Hablemos de Educación precisamente busca en este 2015 centrar la labor del maestro en el aula. Y por eso es que nuestro trabajo va a ser difundir la labor que el maestro hace en el aula. Porque ahora más que nunca tenemos que seguir trabajando por los aprendizajes. Porque las nuevas generaciones deben seguir trabajando con mucho esfuerzo y con mucho ahínco. Amigos y amigas, les comentamos que el día de hoy estuvimos en diferentes instituciones educativas de la UGEL número 06. Y precisamente estuvimos en diferentes instituciones educativas de la UGEL número 06 cubriendo todo lo que viene a ser la matrícula de buen inicio del año escolar. Hemos estado en la institución educativa 1082 de Chaclacay. Hemos estado en la institución educativa inicial 134 de Vitarte. Hemos estado en el Colegio Nacional de Vitarte. Hemos estado en la institución educativa 129 de Yamaguchi, en Santa Anita. Hemos estado también en la institución educativa 1260 en La Mauta, zona de Huaycán. Y hemos estado también en la institución educativa 167 Las Piedritas de Huaycán y en muchas otras instituciones educativas. Precisamente, desarrollando lo que hemos visto en este fin de semana, recogiendo lo que dice personalidades como Cortázar, lo que dice Jorge Luis Borges, lo que dice la educación desde una experiencia sumamente interesante en Occidente, pero sin la necesidad de plagiar, sino buscando aplicar y desarrollar creadoramente una educación que concuerde con nuestra realidad. Por eso es que el día de hoy vamos a ofrecerles temas muy importantes ligados a lo que es la matrícula del buen inicio del año escolar. También vamos a ofrecerles una entrevista al profesor Yuder Espíritu Mejía, director de la institución educativa John F. Kennedy de Salamanca, las instituciones educativas y el proceso de matrícula. También vamos a ofrecerles un video sobre la educación en Finlandia.
También vamos a tener un tema muy importante con el profesor Mario Canto, especialista del UGEL número 06, sobre el tema de la supervisión de los colegios, el contrato de los docentes en este 2015 de acuerdo al cuadro de mérito del 2014 y muchos temas de interés nacional. Vamos entonces a presentarles el primer video, video reportaje sobre las visitas a las instituciones educativas por la matrícula escolar y el buen inicio del año escolar 2015, apostando siempre por una educación desde nuestro Perú. Adelante con el video. En el marco de la campaña del buen inicio del año escolar 2015 que organiza el Ministerio de Educación, una comitiva del personal del área de gestión pedagógica encabezada por los especialistas de educación, iniciaron el recorrido por diversas instituciones educativas de la jurisdicción del UGEL 06, con el objetivo de monitorear el proceso de matrícula en los colegios públicos de la educación básica regular. De esta manera, garantizar que el acceso a la educación sea gratuito y no tenga condicionamiento alguno. El ya tradicional barrido de instituciones educativas, en referencia al recorrido a gran escala que realizan los especialistas en educación y asesores pedagógicos de la UGEL 06, se continuará realizando los meses de enero y febrero, con el objetivo de sensibilizar a la comunidad educativa sobre la campaña del buen inicio del año escolar. El buen inicio del año escolar es muy trascendental para nosotros. Y también es trascendental muchas veces comentarles material bibliográfico que para nosotros es trascendental. Tengo a la mano el libro de Alvin Toffler, El shock del futuro. Un libro muy interesante que dice un libro para orientarse ante las transformaciones que profiguran el siglo XXI. Cuando uno lee a Alvin Toffler, uno tiene luces y adquiere luces de lo que viene a ser el trabajo genial y sobre todo el cambio permanente que se viene dando en la sociedad. Si en algún momento, como dijo Heráclito de Efeso, y lo repite Jorge Luis Borges, el hombre de hoy ya no es el hombre de mañana, y el hombre del mañana no va a ser el hombre del pasado. Es decir, los hombres van cambiando permanentemente, y las sociedades también. Por eso es que este libro, tan hermoso y tan vital, de Alvin Toffler, El shock del futuro, por ejemplo, nos transmite una serie de conocimientos tan importantes. Dice, el visitante no preparado. ¿Tú estás preparado para esta época? ¿Estás dispuesto a asumir los retos del siglo XXI? Una interesante reflexión. Otro, ruptura con el pasado. ¿Eres capaz de romper con el pasado sin dejar de recoger las mejores lecciones del pasado? Interesante. Ruptura del pasado, o con el pasado. Luego tenemos otro tema que me parece muy importante, ¿no? Tiempo y cambio. Tiempo y cambio. ¿Estás dispuesto a asumir los cambios de este periodo? Ciudades subterráneas. El tiempo de la evolución humana durante el periodo histórico es al menos 100.000 veces más rápido que el de la evolución prehumana. Inventos o mejoras importantes para cuya realización se necesitaron tal vez 50.000 años a principios del periodo paleolítico. Y sin embargo, hoy, en muchos países, en muchos lugares, se vienen diseñando y construyendo ciudades subterráneas. Luego, el motor tecnológico. Interesante. Detrás de estos prodigiosos hechos económicos se oculta el rugiente y poderoso motor del cambio. La tecnología. Es impresionante lo que hoy está haciendo la tecnología. Necesitamos de la tecnología. La tecnología es clave, pero la tecnología no puede dominar al hombre. La epistemología que desarrollaron los clásicos no va a pasar de moda. Por eso es que era importante revisar y repasar los videos de los clásicos. Cuando ayer miraba y escuchaba la declaración de Jorge Luis Borges, y cuando decía que la imprenta le ha hecho mucho daño a la escritura. Una reflexión que uno se queda sorprendido y dice, ¿pero por qué está diciendo esto Borges? Es que muchas veces se publica cualquier cosa, dice Borges. Es que muchas veces se publica
lo que algunos creen que eso es pertinente y pasará a la historia de la humanidad. Pero sin embargo la imprenta, dice Borges, le hizo mucho daño a la escritura, porque a veces se producen libros como cualquier cosa. Y en ese sentido, dice Borges, es necesario que quien escriba un libro entienda que tiene que escribir lo que realmente siente y concibe el hombre. ¿Y qué es el hombre? Una filosofía sumamente interesante que nos plantea este genial personaje como Jorge Luis Borges. Y entonces, hay muchos temas más. Seguiremos hablando sobre el shock del futuro. Amigos y amigas, nos vamos a un corte comercial y vamos a regresar con el video de la entrevista al profesor Yuder Espíritu Mejía, director de la institución educativa John F. Kennedy de Salamanca. Adelante con los comerciales. Uno de ellos vive con el virus del VIH. Por hacerse la prueba a tiempo, puede llevar una vida normal. Tan normal que es imposible distinguir cuál es. Si tienes una duda, hazte la prueba. Es simple, rápida y confiable. Fundación Dignidad, con el apoyo de ONU SIDA. Si eres uno de los tres primeros puestos en el segundo de secundaria en el 2014 o uno de los cinco primeros lugares en los concursos convocados por el Ministerio de Educación entre el 2013 y 2014, postula a los colegios de alto rendimiento. Descarga la ficha en la página del Minedu y dile a tu director que te inscribe en UGEL entre el 19 de diciembre y el 14 de enero. Colegios de alto rendimiento. Mayor información en www.minedu.gob.pe. Amigos y amigas, soy Johnny Prado de Hablemos de Educación. Invitamos a todos los padres de familia a seguir las indicaciones para el buen inicio del año escolar 2015. Este 9 de marzo se inicia el año escolar. Inscribe a tu niño a tiempo. La matrícula no está condicionada a ningún tipo de pago ni por derecho de APAF. No está condicionado el ingreso de los alumnos a través de exámenes. Y por último, no es obligatorio el uso del uniforme escolar. Recuerda, padre de familia, inscribe a tu niño a tiempo y garantiza la gratuidad de la enseñanza a través de las instituciones educativas estatales. Y les recuerdo, niños, que este 9 de marzo los esperamos, ya que el Ministerio les está brindando materiales educativos. Hablemos de Educación les recuerda que la matrícula en los colegios públicos es gratuita y no está condicionada. Muy bien, amigos y amigas, continuamos en Hablemos de Educación. Bueno, nos informa el productor que usted puede hacer llegar sus opiniones a la producción de Hablemos de Educación al 361-0759, directamente a Hablemos de Educación. Repetimos una vez más, por indicación del productor, usted puede hacer llegar sus puntos de vista sobre educación y otros temas a la producción de Hablemos de Educación al 361-0759. Continuamos con Hablemos de Educación. Hablemos de Educación, como ustedes saben, es una constante para seguir difundiendo lo que dicen los directores y lo que dicen los maestros. Vamos a escuchar a continuación las declaraciones del director Yuder Espíritu Mejía sobre el buen inicio del año escolar y la matrícula. Director de la institución educativa John F. Kennedy. Adelante con las declaraciones. Iniciamos con nuevas perspectivas el año académico 2015 y ya estamos ya en los finales de las entregas de documentos y también en los preparativos para lo que va a ser este hermoso año del 2015. En tal sentido, ya estamos viendo en cuanto se refiere al personal administrativo, al personal docente. Ya también venimos preparando, tenemos reuniones durante la semana para estar viendo ya lo que es la matrícula, sobre todo la buena atención a los padres de familia, a los estudiantes. Creo que tiene que ser pues un buen inicio que marca la distancia de otros sectores donde nosotros trabajamos con padres de familia, con niños, con jóvenes, adolescentes y sobre todo adultos que no han tenido la oportunidad de cursar sus estudios regulares, pero ahora lo están haciendo en educación básica alternativa. Creo las expectativas están bien hechas, está bien programado y la coordinación permanente con los docentes y sobre todo que en estos dos meses
ya los maestros también están en capacitación para que a su retorno también vuelquen las nuevas incorporaciones en materia de conocimiento académico. Pero nosotros estamos invocando a los padres de familia, a los jóvenes, a los adultos, que ya deben apersonarse a su institución, porque nosotros les estamos esperando desde las 3:30 de la tarde hasta las 10 de la noche para ratificar, y también a los nuevos para incorporarles a nuestra familia de este grandioso plantel. Nosotros recogemos a todos, yo creo que hay un documento de promedio que viene del Ministerio de Educación de la UGEL 06, que la matrícula es completamente gratuita, salvo los pagos que hacen pues de APAFA, de COPAI, que eso no nos corresponde a la dirección del plantel, pero también hay que respetar porque son pues organismos que apoyan la gestión del director. De lo que se trata de la UGEL, de lo que se trata del Ministerio, creo que hemos recibido materiales, estamos recibiendo materiales, están ayudando ahora que va a haber ya la nueva designación de los nuevos directores titulares, del cual también felicitamos. Yo creo que es una convocatoria que a mucho tiempo hemos venido esperando, y creo el trabajo lo van a hacer de manera concertada y de una manera más efectiva que va a permitir el desarrollo de nuestros estudiantes también como de nuestra comunidad educativa. Bien, amigos y amigas, continuamos en Hablemos de Educación. Dentro de breves instantes estaremos abordando el tema jornada escolar completa en el nivel de educación secundaria. Más horas, mejor calidad, mayores oportunidades. ¿Será cierto esto? ¿Qué piensa usted? ¿Cuáles son sus puntos de vista? Llame al teléfono 361-0759 y haznos llegar tus puntos de vista. Amigos y amigas, les vamos a ofrecer a continuación un video sumamente importante. ¿Por qué los niños se aburren en la escuela? Veamos este video muy interesante y asumamos el video como un hecho que tiene que hacernos reflexionar. ¡Adelante con el video! Hacer un fuego, cazar, recolectar plantas comestibles, fabricar recipientes y armas. Nuestros antepasados aprendían unos de otros las actividades de la vida cotidiana. Los conocimientos se adquirían a través del contacto con los demás y la repetición. Hasta que miles de años después se inventó la escritura, la primera gran revolución en el aprendizaje. Entonces, los textos comenzaron a vehicular buena parte del conocimiento. También cambiaron, claro, las cosas que aprendía la gente. Nacieron las primeras escuelas. En ellas, un individuo, el profesor, tenía unos conocimientos que dictaba a una serie de alumnos, que los aprendían. En el siglo XVIII, cuando se produjo la Revolución Industrial, se comenzaron a regular los sistemas educativos. El objetivo era preparar a los trabajadores que luego estarían a cargo de las cadenas de montaje en las fábricas. Individuos que hacían lo mismo una y otra vez durante muchas horas al día. La escuela que se inventaron seguía ese patrón. Todos los niños repetían y repetían de memoria determinados conocimientos. Un proceso estandarizado y lineal, en el que les enseñaban aquellas materias que se consideraban útiles para la recién nacida economía industrial. Es el modelo que ha perdurado hasta nuestros días. Sin embargo, ya no nos sirve, porque el mundo, en el último medio siglo, ha cambiado radicalmente. Los avances espectaculares que se han producido en ciencia y tecnología han hecho, por una parte, que pasemos de ser una sociedad industrial basada en la producción masiva de objetos a una sociedad de servicios y de información, en la que el motor son las ideas y la creatividad, la capacidad de inventarnos nuevos oficios más acordes al siglo XXI. Y por otra parte, los descubrimientos científicos nos han permitido conocer mejor cómo funciona nuestro cerebro, el órgano encargado del aprendizaje, y descubrir algo que los griegos ya sabían, que no aprendemos repitiendo, de memoria, sino haciendo, cuando nos emocionamos. Por eso, hay que transformar la escuela de arriba a abajo. Necesitamos un sistema educativo que, mediante el aprendizaje social y emocional, fomente la educación personalizada, que potencie el desarrollo de cada individuo, que estimule la creatividad, la pasión, la energía, el talento. Porque nuestro futuro está lleno de nuevos retos que requerirán nuevas soluciones.
y estas dependerán de cuán creativa, vital y variada sea la gente. Y también feliz. Y para ser feliz necesitamos realizarnos y desarrollarnos, descubrir y cultivar aquello que nos motiva y hace sentirnos bien. Bienvenidos a la Escuela del Siglo XXI. Creo que fuiste uno de los primeros del sector educativo en hablar de la desafortunada división entre ciencias y la cultura o las artes. Y es curioso, porque nosotros, cuando preparamos programas científicos, a menudo tenemos que enfrentarnos a un dilema. Nos planteamos que un tema no encaja bien en lo que los científicos denominarían temática científica. Así que es mejor descartarlo. Pero tú afirmas que como resultado de esta escisión entre la ciencia y las disciplinas artísticas, hemos ignorado un campo fantástico, el de la creatividad. ¿A qué te refieres exactamente? Pensemos de nuevo en la educación. La mayoría de países no instauraron un sistema de educación pública obligatoria hasta mediados del siglo XIX. Se trata de ideas bastante nuevas. Dos factores influyeron mucho en la educación. El primero fue la economía industrial, que provocó una cultura organizativa de la educación extremadamente lineal, centrada en los estándares y la conformidad. Y el otro gran factor de influencia, en mi opinión, fue la cultura intelectual de la Ilustración, que desencadenó en la cultura académica de la educación. Una de las características de la enseñanza es que hay una jerarquía de asignaturas en las escuelas. En la mayoría de sistemas tenemos, arriba de todo de la jerarquía, la lengua, las matemáticas y las ciencias. Un poquito más abajo están las humanidades, como la geografía y los estudios sociales, o la filosofía, cuando se enseña. Y debajo de todo están las disciplinas artísticas. Hay poquísimos sistemas educativos, no conozco ninguno de hecho, que enseñen danza con el mismo rigor y sofisticación con el que se enseñan matemáticas. ¿Por qué hay esta jerarquía? Muchos te dirán, es evidente, tiene que haber una jerarquía. ¿Pero por qué? Creo que hay dos motivos, el primero de los cuales es económico. Se cree que las materias que están más arriba en la jerarquía son más relevantes para el mundo laboral. Para encontrar trabajo. Sí. Y te encuentras con afirmaciones como, no te dediques al arte, jamás serás un artista ni te ganarás la vida con el arte. No hagas música, es muy difícil salir adelante como músico. Así que un argumento es claramente económico. Pero lo interesante es que nadie te dice, no te centres en las matemáticas, nunca serás matemático, ni tampoco, olvídate de la química, jamás serás químico. Esto se debe a que en nuestra cultura intelectual existe una asociación entre las ciencias y cierto tipo de conocimiento objetivo. Se cree que al trabajar con las ciencias se trabaja con hechos y certeza, que son las cosas que marcan diferencias en el mundo, mientras que las disciplinas artísticas se asocian con los sentimientos y la expresión personal, por lo que están muy bien para entretenerse, pero no son importantes para la economía. La Ilustración y la Revolución Científica crearon un modelo de inteligencia y conocimiento que ha imperado en nuestra cultura. Desde entonces, el arte se ha asociado con la corriente del romanticismo del siglo XIX, con la expresión de sentimientos. Y creo que es un problema enorme, porque esto ha disociado el intelecto de la emoción. Y hemos pasado a considerar ambas cosas como separadas, en detrimento tanto de las artes como de las ciencias. La creatividad ha pasado a asociarse con lo artístico y no con lo científico, porque se cree que la creatividad tiene que ver con la expresión individual de las ideas. Yo propongo, entre otras cosas, retomar una concepción de la creatividad que nos devuelva la relación entre las disciplinas artísticas y científicas, puesto que ambas salen perjudicadas de la separación. Mientras hablabas, pensaba en el patrón que sirvió para establecer que alguien estaba en la parte adecuada del conocimiento, lo que llamamos el cociente intelectual.
¿Por qué? ¿Por qué demonios hemos creído durante tanto tiempo que la medición del coeficiente intelectual era importante para la vida económica? ¿Por qué? El coeficiente intelectual fue una de las nociones que surgió del crecimiento de la psicología y la sociología, de los intentos de aplicar las mismas características de las ciencias físicas a las personas. Lo importante es que había dos fuerzas. Por un lado, un verdadero espíritu de investigación, para ver si podíamos medir la inteligencia igual que medimos el movimiento de las mareas. Pero también coincidió con el crecimiento de la educación pública, que requería una manera eficaz, rápida y objetiva de caracterizar a las personas para poder educarlas. Se necesitaba saber, en cierto modo, si tenían una inteligencia normal, inferior a la media o extraordinaria. Alfred Binet, cuando creó el primer test de inteligencia en París, estaba interesado en los niños con necesidades educativas especiales. Para descubrir cuáles eran sus necesidades, necesitaba tener una idea de cuál era la capacidad media. Este era el objetivo inicial. No obstante, los test de inteligencia se volvieron fundamentales para la categorización de alumnos en las escuelas públicas, pero también para la selección en el ejército. Se han convertido en un mito, me parece. Han pasado a formar parte de nuestro léxico cultural como si fueran objetivos. Una de las organizaciones más importantes que hay es Mensa, la organización de personas con cocientes intelectuales altos. Y me parece estupendo, no voy a criticar a Mensa, pero me planteo si esto es así realmente. En realidad, el test de inteligencia solamente mide la capacidad de hacer test de inteligencia. Hay personas a las que estos test se les dan muy bien. Si queremos saber lo inteligente que es alguien, por lo menos deberíamos aceptar que la inteligencia entraña mucho más de lo que se puede medir en un test de inteligencia. ¿No deberíamos incluir también otras preguntas? Como por ejemplo, ¿sabes componer una sinfonía? ¿Sabes interpretarla? ¿Gestionar un negocio de éxito? ¿Sabes bailar? ¿Sabes escribir una poesía que conmueva a los lectores y les haga llorar? ¿Tienes empatía? La empatía, sí. Si el ser humano solamente tuviera las habilidades que se miden en los test de inteligencia, la mayor parte de la cultura humana jamás habría existido. Yo no querría vivir en un mundo así. ¿Tú sí? No. Tenemos una visión de la inteligencia muy reduccionista. El psicólogo Mark Greenberg recordaba en redes la problemática de los profesores frente a los nuevos retos de la educación. Hasta ahora lo que hacíamos con los profesores era presionarlos, muchas veces, para que se centraran únicamente en lo académico, solamente en la lectura, las matemáticas y las ciencias. Y en eso se han convertido, en profesores de lectura, de matemáticas y de ciencias. Pero la mayoría de profesores eligieron la profesión porque querían llevarse bien con los niños. Les gustan los niños y quieren pasar tiempo con ellos, educarlos, prepararlos para la vida. Y conforme se lo vamos permitiendo y les brindamos más habilidades para hacerlo, descubren que disfrutan mucho más enseñando. Para Richard Gerber, el valor de la educación está en el camino, no en la meta. En cierto modo hemos olvidado que lo bueno de la educación está en realidad en la experiencia, en el momento, en la alegría de descubrir algo, en la satisfacción de tener una pregunta y poder buscar una respuesta, y no necesariamente en la propia respuesta. Creo que muchos niños y muchos profesores en el sistema educativo se sienten frustrados porque, por culpa de las presiones y la obsesión por los resultados, la magia del viaje se ha disipado. Me parece que este es el motivo por el que cada vez hay más niños que abandonan los estudios enseguida que pueden, porque no ven en ellos ninguna pasión, ninguna emoción. Y es a raíz de esta fijación con el destino final que ignora la alegría de lo que pasa por el camino. Pero, ¿cómo voy a estar atento en clase? Datos y datos, fórmulas, información. Si ya no me acuerdo de lo que estudié el año pasado. Que si la capital de Ecuador es Quito. Pero estoy seguro que eso está en Google. Me parece que nos enseñan igual que antes. Nos educan igual que a mis padres y a mis abuelos. Y a los padres de mis abuelos. Así es difícil estar motivado. Ahora se ha puesto de moda decir que tenemos TDA, porque creen que no atendemos en clase. Algunos niños sí que tienen un problema y necesitan pastillas. ¡Todo pastillas!
Pero a otros lo que nos pasa es que estamos muy aburridos. Porque con las cosas que nos gustan podemos pasarnos horas y horas. Porque en lugar de darnos pastillas, no intentan motivarnos. Para que seamos creativos, para que inventemos, para que soñemos. Que nos den ganas de aprender. Pero si vivimos en una época súper chula, tenemos el mundo a nuestro alcance. Con un clic, yo me paso horas navegando por internet, mirando vídeos, jugando. No sé, es que en el cole me duermo. Piensen en ello. Muy bien, amigos y amigas, continuamos en Hablemos de Educación. Importante el video. Ahí hay que sacar una conclusión. ¿Se trabaja en las instituciones educativas la creatividad? ¿Se trabaja más con el hemisferio izquierdo o con el hemisferio derecho? ¿Qué hacen nuestros alumnos? ¿Se aburren? Vamos a continuación a escuchar las palabras y las visiones de estudiantes que están en forma permanente en la escuela y que en inicial, en primaria y ahora en secundaria han vivido su experiencia. ¿Y qué nos dicen respecto a este importante video? ¿Por qué los chicos se aburren en las escuelas? ¿Y ellos se han aburrido? Para ello está aquí con nosotros un invitado ya muy conocido, Edward de la Cruz, y también está Anthony Carguas. Son dos jóvenes inquietos que el día de hoy han venido. Bueno, primero, sus saludos. Vamos a escuchar los saludos. Edward, muy buenas noches. Tus saludos para el programa Hablemos de Educación. Buenas noches a todos. Buenas noches a los que están sintonizando ya el programa Hablemos de Educación. Y bueno, dime, ¿qué te parece esta preguntita, no? ¿Por qué los niños, los jóvenes, los adolescentes se aburren en la escuela o no se aburren? ¿Qué nos dices tú al respecto? ¿Por qué se aburren los chicos en la escuela, verdad? Esa es una de las preguntas que quizás muchos de nosotros nos hemos hecho y los padres también. ¿Por qué mi hijo quizás duerme? ¿Por qué la profesora llamó la atención a mi hijo y dijo por qué está durmiendo en clase? Quizás uno de los factores es la mala alimentación. También llevada a... Con las clases muy metódicas que también llevan algunos profesores, ¿verdad? Eso es lo que llevaría a un niño a aburrirse, porque también estar sentado en una carpeta escribiendo todo el día, escuchando a una persona hablar, también en cierto modo aburre, y eso es lo cierto. Lo que debería darse de los profesores es dar la clase de manera más didáctica, más participativa, que los chicos, porque no todos los chicos aprenden de la misma manera. Hay distintos ritmos de aprendizaje, hay distintas formas de cómo los chicos puedan aprender. Por eso es lo esencial, que sea más participativo, más vivencial, para que los chicos no se aburren. Dar también un acompañamiento nutricional en la escuela para que los chicos tengan las energías completas para poder aprender. Muy interesante, Edward, tu respuesta. También está con nosotros Anthony. Anthony, muy buenas noches. Sí, primero agradezco al programa Hablemos por la Educación por invitarme a mí y a Eva, por darnos este espacio de participación a nosotros los jóvenes líderes, y estoy muy agradecido y a su servicio. Dime, ¿cuál es tu respuesta respecto a esta? Bueno, hemos pasado el video, un video sumamente interesante donde se ve que en muchos lugares del mundo no se apela a la creatividad y se va más por el tema de los conocimientos. ¿Tú qué nos puedes decir? En tu caso, claro. ¿Tú te aburrías en la educación inicial, en primaria? Claro, claro. Coméntanos tu respuesta. A ver, claro. Sí, creo que eso es un factor muy importante, porque la educación en sí tiene que ser... Ya estamos en el siglo XXI. La educación tiene que ser educación del siglo XXI. Educación basada en valores, pero también basada en el arte. El arte nos puede ayudar a mejorar en la capacidad cognitiva, en la capacidad creativa. Entonces, creo que eso es lo más importante. Y para un niño que tiene 6 años, que por la misma edad es inquieto, esté en una mesa sentada desde las 8 de la mañana hasta la 1 escuchando a un profesor aburrido,
creo que ese es un problema. Entonces, creo que se debería dar importancia a que los niños aprendan de otra manera, porque como dijo Edward, no todos tenemos la misma capacidad de aprender de la misma manera. Todos aprendemos distinto. Entonces, creo que hay que tomar importancia, hay que darle importancia también. Creo que eso sería mi punto de vista. Muy interesante. Quisiera preguntarle, bueno, ahora a Edward. Uh-huh. Edward, ¿qué es lo que más te gustó? ¿Qué es lo que más recuerdas de tu educación en primaria? Y digamos, de tu primero y segundo de secundaria. ¿Qué es lo que más te atrapó? ¿O qué es lo que más te aburría? Coméntanos tu respuesta. Lo que más me gustaba en educación primaria era necesariamente esa etapa, ese encontrarme con mis compañeros y también compartir algunos momentos, porque yo también consideraba bastante a los compañeros que yo tenía en mi escuela como unos hermanos, como una segunda familia con la cual yo compartía tiempo y también aprendía, compartía conocimientos, porque nos sentábamos después de las clases en el recreo quizás a repasar algunos temas, ¿no? Con ellos, compartíamos puntos de vista, debatíamos, y eso era lo más bonito, porque la escuela es eso, compartir conocimientos con otra persona que quizás no sabe o quizás tiene un punto de vista y el otro tiene otro punto de vista y llegamos a un consenso. Eso es lo más bonito, poder compartir, y eso es lo que nos da la escuela en primaria. Quizás en secundaria es un poquito más fuerte la exigencia en cuanto a educación, en cuanto a los conocimientos, pero secundaria es un poquito más divertida, porque hay más elementos que lo hacen así, más creativa, más divertida, más suelta. Pero también hay profesores y profesores que aplican esas maneras, ¿no? Esas formas de enseñar. Tú hablaste de algo muy importante sobre los estilos de aprendizaje y sobre todo los ritmos de aprendizaje. Sí. No todos aprendemos de la misma forma. Exacto. Hay quienes aprenden más mirando, hay quienes aprenden más de repente escuchando, hay otros quienes son más inquietos. Es decir, los aprendizajes son variados, sí, ¿no? En ese sentido, yo te quiero preguntar, ¿no? Esto que alguna vez, por ejemplo, Bernard Shaw y que García Márquez repetía con insistencia, la escuela mató mi educación. Hay alguien que decía con más insistencia, la escuela es una cárcel. Y son frases un poco duras, pero que finalmente simbolizan lo que ha sido y lo reflejan sobre todo lo que ha sido la educación en el siglo XIX y en el siglo XX. Sí. Hoy en este periodo, por ejemplo, se busca de que la escuela sea amable, tratable y comprensiva con lo que tú pretendes, ¿no es cierto? No en el discurso, sino en los hechos. En ese contexto, ¿tú cómo ves en estos momentos, por ejemplo, ya estamos hablando de la jornada escolar completa para educación secundaria? Más horas, se dice mejor calidad, mayores oportunidades. ¿Tú, cuál puede ser tu perspectiva, tu visión respecto a esto que se dice más horas, mejor calidad, mayores oportunidades? Desde tu visión, porque tú sabemos que tú también eres todo un líder a nivel de Lima Metropolitana, de los jóvenes estudiantes, conjuntamente con Anthony, y explícame, ¿cómo ves este asunto de la jornada escolar completa? Cuando nosotros nos enteramos acerca de la jornada escolar completa, lo aplaudimos, porque era una de las cosas que nosotros estábamos luchando desde Lima Metropolitana, desde el Comité Metropolitano de Estudiantes, donde yo desempeño, era una de las cosas que estábamos luchando. ¿Por qué? Porque queríamos más horas, pero más horas eficaces. Eso es lo que se debe plantear. No es solo ampliar la jornada o ampliar las horas de estudio, sino es que darles a esas horas de estudio, a ese mayor horario de estudio, una eficacia. Darle calidad de aprendizaje. Se va a ampliar también las horas de tutoría, dos horas de tutoría, se va a ampliar más las horas de inglés, se va a ampliar las horas de educación física. Y eso es lo mejor, porque también al estudiante, al chico, a la niña o adolescente, hace que la escuela sea parte de él. La hace más cercana. También deberían aplicarse los talleres también, que a los chicos les gusta y también potencializa sus habilidades. Como dice Anthony, el arte es una de las formas más bonitas y más preciosas de poder expresar, ¿no? Te comento y les invito a ustedes que son jóvenes con mucha perspectiva de futuro. Por ejemplo, les comento que ayer estuve viendo los videos de Salvador Dalí. Es impresionante los videos de Salvador Dalí, les recomiendo. Y probablemente ustedes tengan conocimiento de este genial personaje y pintor
del siglo pasado y cuyo genio es impresionante porque el hombre a través de la pintura ha recreado y ha dicho y ha hecho muchas cosas maravillosas. En algún momento, en Hablemos de Educación, nosotros vamos a transmitir ello. Pero más allá de ello, y tú estás tratando un tema muy importante, por ejemplo, aquí tenemos el volante de jornada escolar completa, se dice calidad y tiempo para aprender, aprendiendo a través de talleres, seminarios y paseos. Que la jornada escolar completa no sea una cárcel, ¿no? Y que esto tiene que ver también con la alimentación. Yo me supongo que, y debe haber todo un programa, porque hoy hablamos de paradigmas y de enfoques modernos, y si hablamos de paradigmas y enfoques modernos, yo por ejemplo me pongo a pensar, como le decía en un cierto momento a mi productor, ¿no? Ustedes los jóvenes son como las 8 de la mañana, lleno de vida, no tienen problemas. Es cierto, lleno de futuro, incluso como las 6 de la mañana, uno cómo se levanta a las 6, lleno de vida, lleno de energía, ¿no? Hasta las 8 vas a aprender con ganas, pero los adultos son como las 2 de la tarde. Claro. ¿Por qué como las 2 de la tarde? Porque tenemos preocupaciones, tenemos trabajo, uno después de almorzar está cansadito, ¿no es cierto? Porque es parte del elemento fisiológico después de asumir los alimentos, y los adultos, los ancianos son como las 6 de la tarde, ¿no? Uno está cansado. Ya se va a dormir. Y si ustedes son como las 8 de la mañana, en este proceso de jornada escolar completa, debe haber también el tema de los alimentos, sí. El tema del refrigerio. Creo que tiene que ser en una hora pertinente, porque de 1 a 2, ¿qué aprenderías? Uh-huh. A ver, coméntame. El niño o niña tiene mucha energía, pero también ¿cómo la focalizamos? Ese es el tema. También darle una alimentación adecuada para que pueda también captar todo lo, receptar todos los conocimientos que va aprendiendo a lo largo del desenvolvimiento de esta jornada, ¿no? También uno de los temas principales que salta a la vista, que decimos jornada completa, también la alimentación, tanto en la mañana como en la tarde. El Haliwarma, si bien es cierto, es una de las alternativas que se ha aplicado. En la tarde, ¿qué se les va a brindar a los chicos? ¿Qué almuerzo se les va a brindar? Ese es una interrogante que nosotros también tenemos. Me supongo yo que deben salir precisiones respecto a este tema de la alimentación. Y yo me supongo también que desde el Ministerio de Educación están asumiendo ya, porque no puede haber irresponsabilidades. Yo creo que hay elementos concretos, porque estamos viendo la responsabilidad del ministro de Educación. Uh-huh. El ministro de Educación es uno de los ministros con mayor reconocimiento, con mayor aplausos desde diferentes ángulos. Uh-huh. Y entonces hay todo un trabajo técnico al respecto. En ese sentido, me encanta tratar este tema de la alimentación, porque tiene que ser con mucha responsabilidad. Demasiada responsabilidad. Con demasiada responsabilidad. El otro tema es el tema de la tutoría, ¿no? Quisiera preguntarle a Anthony el tema de la tutoría. Anthony, ¿cómo se desarrolla la tutoría en tu institución educativa? Coméntanos, porque yo he visto, por ejemplo, que en algunas instituciones X, cuando se ha hecho algunos monitoreos, el profesor de tutoría no hace tutoría, sino hace, de repente desarrolla un tema que no pudo desarrollar en comunicación, en matemática. Coméntanos, Anthony, ¿tú qué piensas de la tutoría? ¿Cómo se desarrolla la tutoría en tu institución educativa? ¿Y qué sería clave para profundizar el tema de la tutoría, sobre todo para abordar todo lo que puede ser tus sueños, tus aspiraciones en el presente y en el futuro? Sí, claro. Primero, sí, recalcar el tema sobre la jornada completa. Yo felicito al Ministerio de Educación, al ministro Jaime Saavedra, y como ustedes dijeron, una educación desde las 8 hasta las 2, pero hay que darle contenido a la educación. Hay que aplicarla bien. Espero que para el 2021 ya todos los colegios del Perú cuenten con la jornada completa, como lo anunció el ministro. Bueno, en el tema de la tutoría, como usted dice, en mi colegio, lamentablemente, los tutores no están capacitados o no reciben una capacitación para ser tutores. Son profesores de matemática, de comunicación, que improvisan el cargo de tutor. Entonces, como no están capacitados y no saben qué hacer en tutoría, en las horas que les toca, que es 1 hora a la semana, algunos profesores hacen algún curso, otros profesores conversan, otros profesores lo quieren tomar en serio, pero lamentablemente 1 hora, seamos realistas, 1 hora de tutoría, ¿qué podemos hacer 1 hora a la semana? Conversar de sexo, conversar de drogas, conversar de educación y nada más. Entonces, con el Comité Metropolitano de Estudiantes,
venimos buscando que la hora de tutoría se amplíe a 2 y lo hemos conseguido. En el segundo Congreso Metropolitano en Manchay se consiguió que la hora de tutoría ya no sea 1, sino sean 2. Pero 2 para darle contenido y un contenido de calidad. Entonces creo que los tutores deben enfocarse, deben capacitarse para nosotros recibir la verdadera hora de tutoría, que es tutoría que merecemos, y no que los profesores llenen una hora que esté en blanco con un curso o con una charla común. Claro, yo creo que el tema de la tutoría tiene que ser un elemento importante en el sentido de que, por un lado, tiene que hacer catarsis con las cosas que tú tienes en sí, ¿no es cierto?, en lo más profundo de tu ser. Y el otro tema, el tema de la orientación. La tutoría también tiene que estar relacionado con el tema de la orientación vocacional. Porque ¿qué buscas tú en la vida? ¿Qué buscan ustedes los jóvenes en la vida? Ustedes no solamente basta con decirles a ustedes que son el presente y el futuro, sino que también son jóvenes que ahora necesitan resolver sus problemas, pero también necesitan resolver sus sueños. Y resolver sus sueños significa que, como dice aquí, el mejor vínculo entre profesores y estudiantes permita también canalizar la elección de una profesión pertinente y adecuada. Porque a mí me preocupa, por ejemplo, un tema que afortunadamente ya se resolvió en nuestro país. Vivimos muy apurados. Los padres de familia, por ejemplo, les comento, van a la UGEL algunos, bueno, este año ya no, los años anteriores, van a la UGEL y dicen, ¿no?, para la matrícula de los niños de 5 años. Claro. Pero mi hijo le falta un mes, o mi hijo recién cumplió 5 años, pero ya debe estar en primero. No podemos hacer que el niño que esté en proceso de formación viva un proceso apresurado, porque eso al final es contraproducente contra la misma vivencia del futuro púber o del futuro adolescente o del futuro joven, porque al final no tiene capacidad de decisión. Entonces creo que el tema de la tutoría es vital. ¿Tú qué opinas al respecto? Lo que ocurre también es, Edward, que si nos apuramos en temprana edad y ponemos a nuestro hijo o hija en inicial o primaria, estamos apurando, estamos desmesurando el contenido, estamos llenándolo de contenido, pero también no dejamos que él se desarrolle emocionalmente. La tutoría es para eso, para guiar al chico, para guiar a la chica, al niño, al niño o adolescente, para decirle, ¿sabes qué? Tienes estas herramientas para poder cumplir tus sueños, tus metas, como bien lo mencionaba, pero también si estás haciendo mal, pues tienes que dirigirte por este camino. Es un acompañamiento docente, y eso es lo que también es que también cumplen una función muy importante, muy vital en las decisiones que vaya a tomar el chico o la chica en la hora de tutoría. No debe ser una hora libre, es una hora prácticamente. Yo iba a algunos colegios de Lima Este, otros de Lima Metropolitana, y me decían, tutoría yo lo veo como un recreo más, una hora para yo hacer mis tareas que no he cumplido. No es eso, es una hora donde tú puedas reflexionar acerca de lo que estás haciendo, acerca de lo que te falta cumplir, acerca de tu vida personal, acerca de estos temas que tú estás viviendo como adolescente, como púber, como niño, y hacerlo de la mejor manera. Que te ayude a resolver tus problemas, ¿no es cierto? Exactamente. Yo diría para que te ayude a hacer un encuentro contigo mismo, sí. Porque si tú no te encuentras contigo mismo... Yo sé que finalmente muchos los jóvenes son contestatarios, los jóvenes se sienten dueños del mundo. Cuando yo le pregunto a mi productor, ¿cuántos años tiene? Mi productor está volteando los 50 años, no es cierto, yo puedo estar pasando los 40, pero cuando uno llega a los 30 uno ve la vida de otra forma. De otra manera. Pero cuando tú tienes 15 años te sientes dueño del mundo. Eres el rey, eres el amo, contestatario, ¿no?, irreverente, etcétera, etcétera. Es el ímpetu, es la energía, es las ganas de querer, es todo. Es las ganas de querer salir al mundo a vencer, a ganar. Es eso, es esa misma de energía que tenemos todos los jóvenes, pero que también tenemos que controlar en muchos de los casos. Claro, y es importante, invitamos a nuestros amigos a que llamen al 361-0759 y hacer llegar sus puntos de vista a nuestro productor José Pipo Guillén, y nosotros estaremos tomando nota de lo que ustedes puedan decir. Yo les voy a invitar a ustedes, ¿no?, a ver el siguiente video, el video de cómo es la educación en Finlandia, el sistema educativo finlandés. Vamos a ver entonces a continuación el video del sistema educativo en Finlandia, ¿de acuerdo? Ya, para luego hacer un comentario y cerrar
con algunas opiniones, de repente con comentarios de cómo ustedes están viendo todo el panorama educativo desde el espacio de liderazgo que tienen en el momento. Amigos y amigas, entonces vamos a ver a continuación el video del sistema educativo en Finlandia. Adelante con el video. Un equipo de los reporteros ha estado en Finlandia interesándose por las particularidades de ese modelo en el que apenas existe el fracaso escolar ni la enseñanza privada. Los alumnos finlandeses tienen un nivel académico envidiable y eso que empiezan a leer y escribir a los 7 años. Y los profesores son muy respetados allí y considerados para hacer esa carrera. Necesitan notas tan altas como la que piden aquí, por ejemplo, para estudiar medicina. Vamos a verlo. ¿De dónde son tus papás? De Finlandia. Papá de Perú, mamá de Finlandia. ¿Y dónde has aprendido español? En España. ¿Cuántos años viviste en España? 4 años. Porque mi papá me enseñó y habló español en colegio y con mi papá y veces con mi mamá. ¿Tienen los árboles? Joalín y María Elena tienen 7 años. Estudian en la escuela pública de Capula, en Helsinki. Ellas y sus 4 compañeros son los primeros alumnos de un programa bilingüe que ha comenzado este curso. Pues cogemos nuestros lápices. Sí, claro. Y empezamos a dibujar. Un profesor nativo les imparte la mitad de las asignaturas en español. Después se unirán al resto de su clase para seguir aprendiendo en finlandés. Se creó para las familias internacionales que viven en otros países, para que los inmigrantes tienen posibilidad de estudiar en su lengua materna una parte y aprender al mismo tiempo finlandés, y también para el futuro, porque dentro de algunos años Finlandia va a necesitar inmigrantes para trabajar aquí. El número de inmigrantes es aún pequeño en las aulas finlandesas si lo comparamos con nuestro país. Los idiomas, sin embargo, son muy importantes en el programa de estudios. Estos niños, a lo largo de su etapa escolar, aprenderán también sueco, la segunda lengua oficial del país, e inglés. Miramos fuera de ventana todos, mirar hacia aquí. Podéis venir aquí, vamos a ver cómo el paisaje ha cambiado desde el verano. María Elena. Porque las hojas se cayeron y después hay poco nieve y hay mucho frío. ¿Y qué ha ocurrido con los pájaros? Se han ido a un sitio muy caliente. Sí. Muy bien, ahora es el momento de acabar esta clase. Y ahora es el momento de ir al recreo. ¡Vamos fuera! Después de cada clase siempre hay un rato de recreo. Cuando suena el timbre, los niños salen al patio, no importa las condiciones climáticas. El sistema de los patios, para que hacen 45 minutos de clase y 15 minutos al patio, y así los niños están mucho más relajados y atentos, porque tienen que estar 45 minutos concentrados y luego tienen 15 minutos de libertad. En España, cuando los tienes 2 o 3 horas sentados escuchándote, al final no te escuchan, no te prestan atención porque no pueden estar tanto rato concentrados. Son algunas de las peculiaridades de un sistema educativo que ha convertido a Finlandia en referente internacional por el nivel académico de sus estudiantes. Solo existen 27 colegios privados en todo el país, una cifra que no llega a representar ni el 1% del total de centros escolares. Y todos, públicos y privados, son gratuitos. Así evitan la marginación y las diferencias sociales. La escuela es uno de los pilares del estado del bienestar finlandés. Pues yo creo que las claves del éxito, de ese éxito relativo, tenemos que decirlo, es que es una enseñanza mucho más democrática en muchos otros países. Y eso también se debe a la evolución de toda la sociedad finlandesa. Y es decir, que cuando digo enseñanza democrática, quiero decir que un niño, independientemente de su clase social, independientemente de su lugar de residencia, tiene acceso a una enseñanza correcta. Finlandia es, además, un país con una gran tradición lectora. El número de libros por habitante es el mayor del mundo. Hace casi un siglo que consiguieron erradicar el analfabetismo y, al margen de los cambios de gobierno, mantienen el mismo sistema educativo desde los años 70. Incluso en las escuelas que están fuera de sus fronteras,
como esta de Fuengirola, en Málaga. Hola, buenos días. ¿Qué tal? También muy bien, gracias. En las aulas el español es solo una lengua extranjera más. Fuera de esas clases es difícil escuchar una palabra en castellano. Marcus, su papá. Mi papá es de Finlandia. Es de Finlandia. Y mamá también. Y su mamá también. Pero él lleva todos los años viviendo aquí en España. Desde muy chiquitito. Yo nací en España. Mi hermano nací en Finlandia. Claro, su hermano mayor nació. Marcus tiene 8 años. En un colegio español estudiaría tercero de primaria. En el sistema finlandés está en un curso inferior porque la escolarización no es obligatoria hasta que cumplen los 7. Es entonces cuando comienzan a leer y escribir. Y en lo que llevamos de curso ya escribe, lee, porque tienen una madurez adquirida, que es lo que hace falta. No lo agobian, como un poco en el sistema español, que con 4 o 5 años tienen que tener una lectura comprensiva. En nuestro sistema educativo, ese sigue siendo un tema que genera debate. Mantenemos una idea de la educación aún muy ligada a la lectura, la escritura y las matemáticas. Elina y su hermana estudiaron preescolar y un año de primaria en un colegio español. Y me parece que exigían demasiado de niños tan pequeños, que los hacían a escribir y leer continuamente en tareas en casa muchísimo. Y al final me parece que los niños españoles se cansan de tanto leer y escribir, en vez de jugar mediante juegos, aprender. Mina es traductora, trabaja para la comunidad finlandesa de la Costa del Sol. Su marido es español y tiene una agencia de viajes. Muchos de sus clientes proceden de este país nórdico. Mira, aquí en los Pacos hay muchas tiendas. Se dice el nombre en finés también. Ahí, fisioterapia, punto autos. Médico. Médico, lácari. Aquí. Más. 20.000 finlandeses, entonces mucho más que en nuestra ciudad. Sí, vivimos en el centro de Finlandia. Nuestra ciudad tiene más o menos 7.000 personas. Los Pacos es el nombre de una urbanización de Fuengirola. Aquí han abierto tiendas, restaurantes, emisoras de radio, periódicos, pero es el colegio y las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías como Internet lo que ha facilitado a muchas familias con hijos como los Kosmanen trasladar su residencia y trabajar desde nuestra costa. De los 200 alumnos de la escuela de Fuengirola, solo la mitad son residentes. El resto ha venido con sus padres a pasar temporadas más o menos largas y la utilizan para no perder clase. Cerca de 500.000 finlandeses visitan cada año nuestro país en busca de un clima menos hostil. Yo he venido para entrenar tenis y yo he cogido solo 2 meses. En este colegio. Sí. Y después voy otra vez a Finlandia. En el frío invierno nórdico, Eero cambiará la raqueta por los patines. El hockey sobre hielo es el deporte que más seguidores tiene entre los finlandeses. A más de 4.000 kilómetros de distancia, no solo el clima y las costumbres son distintos. En educación hay otro dato que marca la diferencia. En España, casi 30 de cada 100 alumnos no termina la educación obligatoria, mientras que en Finlandia el fracaso escolar no llega al 1%. Reducir a la mitad la tasa de abandono en las aulas es uno de los objetivos de la Unión Europea y este año 2010, que acabamos de estrenar, la fecha que fijó para conseguirlo. El sistema educativo finlandés puede ser un modelo para sus vecinos comunitarios. La razón principal es que los profesores son muy buenos y la profesión del maestro está bien considerada. Para estudiar magisterio hay miles de candidatos. Solo los mejores son elegidos. La carrera universitaria dura 5 años y los profesores están muy especializados. Es la razón por la que muchos futuros licenciados eligen Finlandia para completar sus estudios con una beca Erasmus, el programa de intercambio entre universidades europeas, entre ellos dos andaluzas, Belén y Gabriela. Aquí estudiar magisterio es como sería considerado como en España medicina o derecho, una buena carrera. Una
más que tienen que tener muchas buenas, que tienen que tener buenas notas para entrar a la carrera y tienen que dar no sé cuántos unos exámenes para que los acepten. El gobierno les ayuda un montón, les paga con un sueldo a los estudiantes al mes más o menos, unos 400 euros o 500 al mes les pagarán. No somos Finlandia, somos Perú, pero vale la pena que ustedes, amigos televidentes, hayan visto este video. Cuéntame, Edward, tu opinión, coméntanos. Exactamente, no somos Finlandia, pero somos Perú. Y debemos adaptar, tratar de enriquecernos de estas experiencias, tanto de la aplicación educativa finlandesa, y aplicarla también aquí en el Perú, de acuerdo a nuestra realidad también. Lo que me llamaba la atención es que enseñaban tres lenguajes en la escuela, pero también a partir de las lenguas maternas que tenían ellos. ¿Por qué también acá en el Perú no se puede enseñar el quechua o el aymara o, claro, o las lenguas nativas? También, ¿por qué no se puede enseñar en ese lenguaje también enseñando en el español y en el inglés? Hoy se apuesta ya por una educación intercultural y bilingüe. Sí. ¿No es cierto? Eso está bien, me parece excelente, ¿no? Exactamente. ¿Y por qué también en nuestro país no se pone más énfasis en educación tanto? Porque ahí se le da un poquito más de libertad, pero una libertad medianamente condicionada, porque es con buenos resultados, porque genera más resultados. A los 7 años los chicos aprenden a leer. Recién. Recién aprenden a leer en Finlandia, pero aquí se aprende a leer a los 5 años, pero se aprende a leer más no a analizar el texto. Ese es uno de los temas que en el Perú nos falta también, porque tienen la suficiente madurez de poder agarrar el gusto por la lectura en Finlandia. Aquí leemos por leer. Leemos por leer, más no analizamos el texto. No tenemos las ganas de devorar libros completos. Eso es lo que nos falta también. Ese tipo de aplicación educativa en nuestro país sería muy interesante, basada en nuestra realidad también. Habría que tomar ciertas luces, ¿no? Como por ejemplo también el otro tema, y por eso el tema de la meritocracia es tan importante, que los maestros en Finlandia son los que tienen más puntaje, similar al de medicina. ¿No es cierto? Que la educación no es un juego, la educación es algo muy importante, que también, porque estamos brindando, estamos formando a chicos, a futuros hombres y mujeres. Lo dijo José Antonio Encinas en cierta oportunidad: el más alto cargo que un ciudadano puede desempeñar, lo dijo en su libro, ¿no?, es el de ser maestro de escuela. Y tenía razón, ¿no? Bueno, vamos a escucharle a Anthony. A ver, Anthony, coméntanos tu opinión. ¿Tú qué nos dices, Anthony, respecto al video de la educación en Finlandia, el sistema educativo en Finlandia? Bueno, sí. Acabamos de ver el video y estamos algo sorprendidos, algo emocionados también y un poquito molestos. ¿Por qué? Porque una problemática de los padres en nuestra sociedad, como usted lo comentó al principio, es a los 2 años, a los 3 años, buscan un jardín en donde les enseñen inglés, a leer, a escribir, a matemática. Cuando los niños en realidad deben aprender, yo creo, a leer, concuerdo, a los 7 años, porque tienen la suficiente lucidez y madurez para analizar un texto, para agarrar un texto. Si lo presionamos, el niño se estresa, el niño se aburre, el niño llora. Entonces, ¿qué estamos ocasionando? Un trauma. El trauma que no se acerque al libro, el trauma a que se esconda. Entonces creo que los padres deben ser conscientes de que los niños a los 4 o 5 años pues no van a aprender a leer correctamente, no van a aprender a resolver ejercicios un poquito complicados, ¿no? Hay que ser conscientes con esto. Yo verdaderamente vengo siguiendo ya desde hace un par de años la educación en Finlandia, en Japón, porque son modelos a seguir, o si no, acá nomás, a nuestro vecino, a Chile, el sistema educativo que más éxito ha tenido en la región. Entonces, creo que es importante apostar por una educación de calidad, pero siguiendo ciertas pautas para poder así poder salir adelante, para que los niños no solamente vayan a un colegio a conversar o a ser receptores pasivos de un sistema educativo que viene desde hace
desde los 80, sino que ya se venga mejorando, que ya se venga repotenciando, que se aplique bien en las escuelas públicas tanto como privadas. Ahí que mencionaban que los profesores son muy reconocidos, son muy importantes. Creo que lamentablemente en el Perú los profesores son los que tienen el sueldo un poquito, un poco no, bueno, son los que tienen el sueldo son los sueldos más bajos, pobres, ¿no? Claro, ¿no? Ellos prácticamente mendigan el sueldo del Estado. Entonces que el Estado tiene que repotenciar eso, tiene que tomar cartas en el asunto para que el maestro sea una persona de bien y de capacidad que puede educar. Porque el maestro tiene en sí, tiene un tesoro en sus manos cuando enseña en escuela pública. Tiene la juventud y la niñez de un niño. Un niño peruano que puede cambiar el país. Y algo que sí me apena es que se está invirtiendo tan poco. Si bien se ha incrementado el 3% en la educación en los últimos tiempos, creo que hay que invertir más. No hay que mendigar 1%, 2% de nuestro PBI en educación, sino hay que invertir más, porque la educación es la única forma para salir adelante y para que el Perú sea un país desarrollado y no estemos yendo ya desde hace 10 años en vía de desarrollo, sino ya lleguemos al desarrollo. Efectivamente, yo creo que las palabras de ustedes son sumamente aleccionadoras y la idea de presentar el video no es también ponernos a llorar, sino sobre todo reflexionar y cuál es la tendencia en estos momentos de la lógica del gobierno y del Ministerio de Educación, sobre todo de implementar políticas que tengan que ver con lo que dice el mismo Finlandia, ¿no? O sea, los acuerdos en educación tienen que respetarse. Los sistemas educativos que son rígidos tienen que respetarse para que la escuela no sea una cárcel, sino para que sea parte del desarrollo nacional. Y de eso se trata. Bueno, felicitaciones a ustedes dos. Ahora sí ya nos vamos, ¿no? Con los siguientes anuncios y de repente el comentario final. Anunciamos a todos y todas que, como ha dicho el ministro de Educación, Lima sigue firme, dice en voz alta. Ministro de Educación Jaime Saavedra descartó que nuestra capital pierda la sede de los Panamericanos 2019. No se rinde. Jaime Saavedra afirmó que el gobierno apoyará la realización de los Juegos Panamericanos. Estamos advertidos. También sale en La República, dice SUTEP, denuncia que miles de docentes interinos perderían sus puestos. Ampliación, aseguran que el plazo para presentar título es muy corto, es lo que manifiesta el Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú. También tenemos algo muy importante, ¿no? Este año en Lima remodelarán 5 colegios emblemáticos y de la lista a nivel de Lima Metropolitana tenemos también a instituciones educativas que son parte de esta lista. Está la institución educativa Virgen de Carmen de Guaycolor de Lujel 6, Telésforo Catacora, Edelmira del Pando 1226, 1228 y 0025. Y finalmente, el tema que quiero conversar con ustedes, por eso es que les invité a que escuchen lo que manifiesta La República. Dice, jóvenes de diversos distritos debaten ley laboral juvenil y exigen discusión nacional. Activistas se organizan, realizan acciones para exigir la derogación del régimen que recorta derechos, pero también para informarse y pedir reforma integral en materia laboral. El presidente Humala insta a los congresistas a no perder firmeza en próximo debate. Bueno, para finalizar, ¿cuál es tu punto de vista sobre la ley laboral juvenil, Edward? A ver, coméntanos. La ley laboral juvenil es todo un tema muy polémico que ha calado ha repercutido mucho en nuestra sociedad, sobre todo en los jóvenes que hemos visto esta realidad, que esta ley que se ha presentado, ¿no? Creo que se ha malinterpretado la ley. La ley, si bien es cierto, tiene trasfondos positivos, aplicado después, creo que podría no beneficiarnos tanto a nosotros los jóvenes, porque creo que por eso es una de las razones que los chicos, los jóvenes, algunos jóvenes se reúnen para hacer este tipo de marchas, pero no son el camino a poder solucionar o a poder modificar esta ley. La ley, si bien es cierto, yo estoy en contra de la ley, como está tal cual ahorita. Creo que se debería modificar algunas cosas. Sí, pues, y el otro tema también sería bueno darle una lectura, ¿no? Por ejemplo, aquí está el reglamento de la ley número 30288,
para promover debate entre los jóvenes. Yo creo que este debate va a ser muy enriquecedor, en el sentido, por ejemplo, de observar tal punto no me parece pertinente, tal punto sí es pertinente, como por ejemplo dice, el contrato laboral juvenil no puede tener una duración menor a un año, por lo que el joven no debe de tener 24 años de edad o más al firmarlo. El régimen laboral especial creado tiene carácter opcional, es una alternativa de contratación laboral adicional a otros regímenes. ¿Sí, querías decir algo? Sí. Justamente esta la nueva ley laboral juvenil es que nunca la molestia creo que de muchos de nosotros los jóvenes es que nunca se nos consultó de esta ley, nunca se pidió la opinión del chico, del joven que también que se va a regir futuramente a esta ley, no se les pidió la opinión, los congresistas aprobaron la ley solamente. Porque hay muchos temas y si alguien se pone a analizar artículo por artículo la nueva ley, hay muchos temas que hay como que vacíos legales, como se dice. Y hay muchos temas que podrían jugar en nuestra contra. Si bien es cierto, se trata de insertar al joven en el mercado laboral, también podría haber el despido de algunos chicos que están trabajando bajo el régimen laboral general, ¿no? Pero se dice, por ejemplo, es vigente de jóvenes de 18 a 25 años de edad, ¿verdad? Y no debe excederse los 25% de trabajadores, o sea, despedir el 25% de trabajadores para poder contratar en la nueva ley. Eso es algo que debemos poner, se debe poner bien claro todas las cosas para poder aplicar la nueva ley. Y el tema de la lectura de la reglamentación va a ser muy importante en la medida que este debate, sin lugar a dudas, va a permitir que los diversos sectores, que precisamente algunos lo están defendiendo, otros están en contra, asuman la responsabilidad y sobre todo que esta ley realmente beneficie a los jóvenes. ¿Cuál es tu opinión, Anthony, al respecto? Sí, bueno, la famosa llamada Ley Pulpín, ¿no? Bueno, yo tengo una opinión desde mi perspectiva, es que esa ley o es blanco o es negro, pero ya no se puede estar en dudas o ya no se puede dar el beneficio de la duda, como dijo el presidente, a una ley que representa los derechos laborales de los jóvenes, que por mucho tiempo han venido luchando para que en una ley se nos quite ciertos beneficios que de por ley deberíamos tener. Pero eso es verdad. Pero por otra parte, como dijo el ministro Otárola, si se deroga la ley, muchos jóvenes que se benefician con esa ley estarían puestos a un lado, ¿no? Entonces yo creo que hay que analizar bien. Creo que este 16 de marzo se va a llevar se pone en marcha la ley laboral, y en esta reunión se deben poner de acuerdo los congresistas para cambiar o tratar de modificar y no ciertamente estar en la cuerda floja, estar en la duda. Es muy importante que los jóvenes trabajen, es muy importante que cobren su sueldo completo, que no se les despida, pero también es importante que tengan sus beneficios y sus derechos. Todos los jóvenes queremos eso, ¿no? Muy interesante la opinión de ustedes. Hemos querido entonces mostrar a la opinión pública puntos de vista de ustedes, que sobre todo son los jóvenes y quienes van a ser los actores respecto a no solamente el presente, el futuro y sobre todo la labor de la juventud en estos momentos. Amigos y amigas, estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a escuchar tu saludo final, Edward, para el programa Hablemos de Educación. Bueno, agradecer nuevamente la entrevista, Hablemos de Educación, a usted, señor Johnny Prado, y a todos los que nos están sintonizando en este momento, porque es importante también dar espacios a nosotros los jóvenes, a los niños, las niñas, los adolescentes, los padres de familia y el ciudadano de pie, que también pueda opinar acerca de estos temas, porque es parte de su vida diaria, es parte de la problemática que ellos también están viviendo, y poder reflexionar acerca de qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo bien y cómo podemos mejorar nosotros como sociedad. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad, por darnos esta tribuna de poder expresar nuestras opiniones y mandarles el saludo a cada uno de ustedes. Gracias. Muchas gracias a ti, Edward. Anthony, tu saludo final para el programa Hablemos de Educación. Sí, bueno, primero
darle las gracias a usted, señor Johnny. Yo sé que esto es una plataforma, que es un espacio que se les da a los jóvenes para que opinen, y también es una opción para los padres de familia, para los jóvenes que están en su casa, de ver, de saber, de conocer un poco más sobre la educación, sobre los puntos de vista. Yo agradezco mucho y aplaudo su programa, y me siento muy contento por estar acá, y de antemano, un millón de gracias. Muy bien, muchas gracias a ustedes, Juventud Divino Tesoro. No es que ya te vas para no volver, sino que estás aquí y estás luchando por el presente y por el futuro. Gracias a ustedes dos, gracias a Edward y gracias a Anthony por compartir el día de hoy comentarios tan importantes en Hablemos de Educación. Amigos y amigas, hemos llegado a la parte final del programa. En la dirección general, Américo Valencia Fernández. En la producción general, José Pipo Guillén. Y en la conducción del programa, un amigo de ustedes, Johnny Prado Poma. Nos estamos viendo el día miércoles 14 de enero del 2015. ¡Hasta la próxima! Noticias. Literatura medieval. Entrevista. Saludar a todos mis profesores, a UGEL, que está trabajando en Sudamérica muy bien. Un cariño especial, un abrazo para todos los colegios. La tarea pendiente en el sector educativo, infraestructura educativa, es enorme, ¿no? Y lo que necesitamos es objetivos, estrategias y recursos. Este esfuerzo es un esfuerzo que debe continuar. La comunicación, las comunicaciones. En Hablemos de Educación, lunes, miércoles, viernes, de 7 a 8 de la noche, por Canal 8. Hablemos de Educación. ¡Hablemos de Educación!